Que a veces de petróleo el mundo de la F1 está rodeada de glamour y dinero, pero en realidad detrás de eso hay mucho malandro trácala como este señor que usó millones de dólares de dinero mal habido para comprar y mantener un equipo de Fórmula 1 por varios años para que después se destapara una cloaca billonaria de engaños y fraudes. ¿Quieres conocer más sobre este compa cervecero? Quédate a ver qué pedo con el escándalo de Force India. Esta historia comienza con Vijay Maya, o no sé bien cómo se pronuncia. El punto es que este es un importante empresario cervecero de India que se puso bastante vivo en los negocios, o bueno, eso parecía, ya que su negocio de bebidas iba escalando en el país y quiso que Kingfisher fuera algo mucho más grande que cerveza. Quería que fuera un estilo de vida. El nombre de su cervecera era Kingfisher y ahora hizo Kingfisher Airlines, una aerolínea, porque a este compa le encantaba despilfarrar dinero, pero algo que también le encantaba eran los autos, y creó una estrategia comercial perfecta para poder anunciar sus dos marcas en el automovilismo, y eso era entrarle con todo a la Fórmula 1. Y fue en el 2008 cuando un pequeño equipo que no le iba muy bien llamado Spiker F1 pasó a llamarse Force India. El precio de esta operación fueron unos 115 millones de dólares, nada barato. Con su aerolínea, su cervecera y su equipo de carreras, todo marchaba viento en popa, sobre todo porque en India, por un tema constitucional, está prohibido anunciar en cualquier medio cerveza, así que su estrategia fue convertir su bebida en una aerolínea que a su vez se anunciara en la Fórmula 1, y técnicamente Kingfisher ya no era solo una bebida, era una aerolínea también, así que sí podría anunciarse en todos lados. Muchos creían que este equipo solo duraría un par de años a lo mucho, ya que era una estrategia comercial muy cara comprar un equipo de Fórmula 1 solo para darle estatus a tu empresa de aerolíneas y de bebidas, pero la verdad es que se la rifaron y empezaron a hacer un gran trabajo. Rápidamente Force India fue tomando fuerza dentro del campeonato y otras marcas comenzaron a interesarse en patrocinar al equipo, entre ellos varias instituciones financieras de India, algo que más adelante sería sospechoso. Mi rey, parece que para ti cada vez que escuchas que participa un banco en un negocio ya es sinónimo de tranza. Ya quítate esa mentalidad, papá. Espérate a ver cómo se pone, Turbomador, pero bueno, sigo con la historia. Para el público en India se veía con muy buenos ojos todo esto. Era el primer equipo de Fórmula 1 de origen indio, y rápidamente todo el mundo comenzó a ver el equipo como un duro contendiente que venía desde abajo escalando posiciones en la Fórmula 1. Sin embargo, en el 2011 comenzaron a aparecer noticias de pérdidas millonarias en Kingfisher Airlines, es decir, en la aerolínea, y esto de inmediato preocupó a que Force India perdería uno de sus principales patrocinadores, es decir, Kingfisher, que inyectaba un montón de capital al equipo. Sin embargo, a pesar de estas noticias y de las pérdidas que reportaban, el dinero seguía llegando a Force India. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero seguía llegando. Para el 2012, una inmensa corporación llamada Sahara India Parihar compraría una buena parte de las acciones de Force India y sería rebautizado ahora el equipo como Sahara Force India. Con esta fuerte inyección de dinero, el equipo de Vijay Maya trata de tranquilizar a los medios haciéndoles ver que ni su equipo ni sus empresas estaban escasos de recursos. Pero poco a poco esa imagen de éxito económico y derroche de dinero que rodaba la empresa Kingfisher se empezó a desvanecer. Varios empleados de la aerolínea salieron a las calles a manifestarse por la falta de pagos de varios meses de salario. Después la cosa fue empeorando, ya que los aviones dejaron de volar, pero porque la empresa no tenía dinero para pagar el combustible para hacer los vuelos. El punto llegó al grado que el gobierno tuvo que congelar las cuentas de Kingfisher Airlines por el que no había pagado impuestos, y fue ahí cuando se dieron cuenta que Kingfisher Airlines llevaba años perdiendo un montón de dinero. Sin embargo, nadie entendía cómo Sahara Force India podía seguir corriendo grandes premios en todo el mundo. Nadie entendía cómo Kingfisher seguía inyectando dinero al equipo de Fórmula 1, pero no podía pagarle a sus empleados, no podía pagar el combustible de sus aviones, pero sí podía pagar millones de dólares para un equipo de Fórmula 1. ¿De dónde salía ese dinero? Todo esto explotó en el 2015, cuando Vijay cumplió 60 años. A este compa se le ocurrió armar una fiestezota privada impresionante, y dentro de la fiestezota contrató a Enrique Iglesias para que fuera a cantarle las mañanitas, y se rumoraba que Enrique Iglesias cobró $1,000,000 solo por asistir a su fiesta. Esta fiestecita junto con el equipo de Fórmula 1 fueron la gota que derramó el vaso para los cientos de ex empleados que exigían varios meses de pago de salarios de la aerolínea, y una vez que el gobierno indio se puso a investigar, salió a la luz la verdad. ¡No manches! ¡Ya cuéntanos! ¿De dónde estaba sacando esta rata su dinero, cabezón? De ni más ni menos que de los impuestos de su nación, porque resulta que el Banco Nacional de India, que era el que le otorgaba los créditos a Vijay, pues llevaba años soltándole cientos de millones de dólares sin que él pagara nada. Por supuesto, había muchas personas involucradas dentro del banco, pero este compa pedía préstamos para supuestamente inyectarlos a su aerolínea para pagarle a sus empleados y combustible para volar sus aviones, pero decidió mejor usarlo en su equipo de Fórmula 1 y contratar a Enrique Iglesias para su cumpleaños. Papá, no puedo negar que este sí era una ratota, pero lo que tampoco puedo negar es que este güey sí sabía cómo gastarse su dinero de muy buena manera. Pues ni tanto, Turbomamador, este compa fue acusado por malversación de fondos y lavado de dinero, y fue aquí cuando la cosa ahora sí se puso complicada para el equipo de Fórmula 1. Afortunadamente
afortunadamente el equipo era manejado muy bien y tenía una muy buena reputación a pesar del escándalo de su dueño, así que pudo conseguir una marca de vodka que inyectara dinero al proyecto, además de un par de marcas mexicanas que apoyaban a su piloto Sergio Pérez, y así pudieron sobrellevar la situación. Eventualmente llegaría la marca BWT, que daría el icónico color rosa los últimos años del equipo, pero rápidamente VI haría de las suyas ahora en Force India. En el 2017, gracias a un excelente manejo de Esteban Ocon y por supuesto de Sergio Pérez, el equipo logró un cuarto lugar en el campeonato de constructores, algo impresionante dadas las limitaciones económicas que tenían. Y con este excelente resultado, VI aprovechó para pedirle un pequeño préstamo económico a BWT, el principal patrocinador del equipo. A pesar de que Checo había traído varias marcas mexicanas a patrocinar el equipo, a este güey se le hizo buena idea dejar de pagarle. Y por último, Force India le pidió varias transmisiones fiadas a Mercedes de aproximadamente 10 millones de dólares. ¿Y qué creen, amiguitos? Pues qué va a hacer, cabezón, pues no le pagó a nadie, pinche Villa, y todavía que el Checo te trajo sus marcas para que salvaran a tu equipo, no le pagaste, güey. Así es, Turbo Hater, esto escaló a la administración de la Fórmula 1, los cuales ya sabían que Villa era una ratota, pero para este punto ya se había escapado al ver que iba a ser arrestado en su país y se escondía en Londres esperando no ser extraditado. Prácticamente se lo obligó a vender el equipo, y es aquí donde entra la historia Lawrence Stroll, un canadiense millonario que compraría el equipo, lo rebautizaría como Racing Point y sin saberlo haría un tremendo negocio millonario con esa movida, que ya después les contaré la historia en otro video. Hoy los rastros de lo que fue alguna vez Force India todavía prevalecen en la Fórmula 1, lo vimos que pasar a Racing Point y hoy podemos ver los dos autos en parrilla con el nuevo nombre Aston Martin Racing. El malandro de VI sigue en Londres tratando de pelear no ser extraditado a India para enfrentar los cargos de sacar un montón de lana de los contribuyentes de su país, pero de momento ya no tiene nada que ver en la Fórmula 1. Pero quedan muchos buenos chismes que contar, así que ya denle amor Racing a este video y mándaselo a tus compas para que no les vaya a prestar lana al VI. Ya saben que los amo, hermanitos. Hasta la próxima.